Hola mi gente de YouTube, gracias por los 900 subs. Pensarán que no es mucho, pero eso a mí me llena. Poco a poco el canal crece cada vez, me motivan a hacer vídeos. Algunos se retiran, dicen que el GTA 6 ya pasó de moda, pero mientras haya gente que lo juegue, el GTA 6 estará vivo, y por eso hoy les traigo la sexta entrega de esta serie de mods que es popular en mi canal. Bueno, empezamos. El primer mod es de imán. Para activarlo abren el menú Cleo y seleccionan imán mostrar y aparecerá el imán. Miren cómo elevo el auto para atraerlo, solo ponen el imán encima del auto y lo atraerá hacia arriba. Para soltarlo le dan donde está el icono de aquí. Para quitar el imán abren el menú Cleo y le dan en imán quitar y se quitará. Vamos con el siguiente mod. El segundo mod es de Kamehameha. Para activarlo abren el menú Cleo y seleccionan Kamehameha y aparecerá el botón power rojo y lo seleccionan y CJ lanza el Kamehameha. Para que CJ deje de hacer el Kame solo le dan en el botón power y listo. Qué sexy me veo XD. Bueno mi gente, vamos con el tercer mod. Se trata de cambiar de cuerpo. Al chocar con otra persona rápidamente te transformarás en esa persona y la pantalla se pondrá en rojo, miren. Seguimos con el cuarto mod, es de tener sexo y morir. Al terminar el acto morirá la prosti XD, observen. Bésame mi amor. Ay mi CJ. Pégate un rato al golo XD. Hagámoslo. Estuvo rico CJ. Límpiate la boca. Guarda, ¿qué me pasa CJ? ¿Qué me hiciste? No me siento bien, mejor me voy. Me cago en la puta. Guarda, me muero. Creo que la mate, no soporto mi polla de 10 metros de largo y 5 de ancho XDXDXXXXDDD jajajaja. Chupa HP, toma así ya. No sé por qué ponen esta toma, cambia eso director. El quinto mod es de ejección. No es cuando se me para el pito, es de salir volando del avión al estar a punto de destruirse. Para activarlo le dan en el botón de aquí y saldrán ejectados del avión. Bueno, pasemos con el siguiente. El sexto mod es de mirar el reloj o mirar la hora XD. Se activa presionando la tecla 4 más 7 y CJ mirar a su reloj, chequen esto. Bueno, pasemos al último mod. El séptimo mod es de un auto de FF, es el C-Torno. Para instalarlo es con la app GTA y MG Tools. Ustedes ya deben saber cómo instalarlo, para los que no sepan pueden buscar un tutorial sobre cómo instalar autos de FF para GTA a Android. Yo no lo hago porque me da japa de hacerlo XK. Bueno, pasemos al final del video.
Bueno, si te gustó el video dale like, comenta, compártelo con tus amigos, y si es primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas al canal. También sígueme en mis redes sociales que están como siempre en la descripción. El reto de este video será 35 likes y salimos con la parte 7 de la serie de mods. Esto fue Ariel Gamer Pro, hasta la próxima. That's it, friend. Keep it on the level. Keep it on the level.